portero es una de las más complicadas en el fútbol. La poca rotación condena a algunos a la banca indefinidamente. En este torneo, después de un accidente inesperado de Moisés Muñoz, Hugo González recibió la oportunidad de pararse bajo los tres palos de la meta del América y se ganó la confianza del técnico Miguel Herrera. El chico de 22 años conversó 1-1 con SportsCenter. ¿Qué les ha dicho Miguel Herrera sobre quién será el arquero titular en la parte final del torneo? Bueno, él lo dijo, ¿no? Públicamente que cuando estuviera Moy, pues iba a jugar. Entonces yo no sabía si eran 1, 2, 3, 5, 10. En lo único en lo que pensaba era en si podía jugar el siguiente partido, pues seguirlo aprovechando de la misma manera en el que había aprovechado el anterior. Y creo que las cosas fueron claras desde un principio. Y bueno, a lo que el técnico decía. Para mí es algo gratificante que, pues que desde un principio Miguel haya dicho que regresaría Moy y que ahora en este momento él pues tenga esa pequeña duda, ¿no? De quién meter. ¿Cómo es la relación con Moisés Muñoz fuera de la cancha? Yo con Moy tengo una relación de amistad, somos amigos, me llevo con su familia. De repente vamos a por ahí que al cine, que a comer a su casa. De hecho, cuando salimos juntos y nos ve la gente en la calle, nos dice, no, pero ¿cómo los dos porteros juntos? Y están, sí, estamos peleando un lugar, pero en la cancha, digo, afuera podemos ser amigos. ¿Sientes que de repente, por ser el América, se magnifican sus declaraciones? Sí, siempre. Y más cuando se pierde un partido tan importante como el Clásico. Entonces, siempre en América hay que cuidar mucho las palabras y todo, dentro y fuera de la cancha. O tal vez se malinterpretó lo que dijiste. Sí, pues, digo, a mí me preguntaron una cosa y después, pues, no sé si pusieron lo que quisieron, pero bueno, ya pasó ese tema y ya no, pues ya no tiene importancia el retomarlo, porque pues ya se perdió el clásico y ahora nos quedan 5 partidos muy importantes que queremos ganar para calificar a Libertadores, calificar a la Liguilla y ser campeones. ¿Qué tan difícil es para un canterano del América consolidarse en la titularidad en el primer equipo? Sí, es complicado, ¿no? Pero ahora quiero tomar ese lugar que siempre he buscado, que siempre he luchado por él, el titular, y pues complicarle el tema a Miguel, a Moy, al mismo Moy, ¿no? De que no se confíe, que vengo yo atrás apretando fuerte para buscar un lugar también. Bueno, Miguel Herrera ha echado mano de 7 canteranos en el Apertura 2012. El de mayor participación sí ha sido el portero Hugo González, que tomó el lugar, como mencionábamos, de Moisés Muñoz por el accidente de este último. Diego Reyes ha jugado 8 partidos, Raúl Alonso Jiménez 7, pero Diego Reyes desde el torneo anterior también fue tomado en cuenta por el técnico.